Hoy ya es martes, martes 22 de junio del 2021. 22 días de este, el sexto mes de este año, difícil, complicado y preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele temas sociales, temas de educación, en temas de salud y por supuesto, lo que nunca, nunca, triste y lamentablemente puede faltar, los temas de corrupción. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive, que se ve y se vive día a día en los diferentes rincones de nuestro país, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos y de las leyes que hay para combatir y acabar, acabar o abatir, en este caso, pues sí, bajar el, el tema en, de corrupción. A pesar de todo ello, no se hace nada porque pues el tema de la corrupción les deja ganancias, híjole, inmensas ganancias en todos los sentidos, ganancias que desde luego son a costa de por un lado, desde luego de lo que usted gana, de lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio luego consigue para pues llevar el pan de cada día a su familia, a su hogar. Y que eso, a funcionarios, a elementos de tránsito o demás, no les importa en lo absoluto. ¿sí? Así como usted lo escucha. Y por otro lado, del erario, de los impuestos, de los impuestos que usted paga, por supuesto, y que luego son destinados a temas de obras que son destinados para programas o demás que administran los gobiernos municipales, estatales o y federales. Pero que de allí, de allí también por el tema de corrupción se enriquecen. De allí, de esos recursos, eh, pues que son desviados a sus bolsillos viven esas. De allí son las ganancias, o de ahí salen las ganancias que ellos obtienen día a día. El resto de funcionarios, el resto de políticos que en tiempos electorales dan una cara eh, al pueblo. Hablan de honestidad, hablan de transparencia, hablan de rendición de cuentas, pero en la realidad. Todo eso lo maquillan, todo eso lo hacen a un lado, todo eso o de eso se ríen, de verdad, así, así como usted lo escucha. Y lo digo de verdad, porque mire, hay políticos que de, al iniciar en una administración y conocidos de muchos en diferentes lugares, en cualquier estado o municipio. Luego, no tienen ni para comer. Y lo digo con respeto, de verdad, y créeme, no tienen ni dónde vivir, ni para comer, ni nada. Y, y créeme, escuche, no termina o apenas va la mitad de la administración en la que están pues al frente y ya son nuevos ricos. Ya viven en lugares exclusivos. En, de, los diferentes, de los diferentes municipios o localidades donde es originario el funcionario, el político X. Así como usted lo escucha, viven luego muchos dependiendo por allí, pero en propiedades, y conozco algunos que con un valor luego superior a los 14 millones de pesos. Sí, así como usted, como usted lo escucha. No tenían ni dónde vivir y ahora son nuevos ricos. Pero además, para pertenecer a ese grupo fifi, escuche usted, van y violentando la ley eh, sin importarle en lo absoluto las consecuencias, talan, talan los bosques. Por allí, de cualquier manera, amañada o como quiera, logran quedarse con grandes extensiones de tierra, pero de tierra donde está poblado de pinos, donde es un pulmón o son pulmones del de planeta. Allí tumban los pinos, deforestan, acaban con, con los bosques para sembrar el aguacate. Para sembrar el famoso oro verde, para poder formar parte de este grupo Fifi. Como usted, como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero así es. Yo estoy seguro que si es usted de algún municipio X que nunca anteriormente se conoció, se sabía o se sembraba aguacate, ahora cambiaron todo eh, para sembrar el famoso oro verde y repito no les importan las consecuencias no les importa en lo absoluto dañar el medio ambiente no les importa en lo absoluto los cambios climáticos y demás no así no les importa incluso de la propia seguridad de eh, los habitantes de los pueblos porque a consecuencia precisamente del cambio de uso de suelo Vienen los problemas, muchos problemas de desasolve, de valga de corrientes fuertes eh, y demás, deslaves de y bueno, un sinfín, un sinfín de, de daños que quien paga las consecuencias es el pueblo, son los habitantes, los inmediatos incluso, vecinos a esas áreas que luego presentan problema y lo hemos dado a conocer. Casas, eh, vehículos, personas que luego son arrastradas por las fuertes corrientes de agua. Así como usted lo escucha. Así la realidad, así las cosas, triste y lamentablemente, pero una realidad, una realidad que constantemente luego. Vemos, documentamos. Y esto, querido auditorio, este tema de la política pues les deja, como les deja muchas ganancias, cuando participan en un proceso electoral como en este que acaba de pasar recientemente el 6 de junio, no quieren ser perdedores. Y cuando hay una diferencia, pues de acuerdo a... A, hablando presumiblemente a los resultados, muy pequeña o en cierta forma no muy grande, muy larga, estos buscan a través de lo que sea y utilizando todos los argumentos legales y demás para tratar de echar abajo una elección. ¿Por qué? Porque les deja muchas ganancias, porque no quieren perder esa pues esa, ese control, esa minita, esa minita de oro que a veces es hasta de diamante. Así, como usted lo escucha, políticos que nunca en su vida habían acumulado riqueza, nunca en su vida habían tenido, pues, pues sí, eh, siempre vivían luego, en, a lo mejor no en la pobreza o pobreza extrema, Menos, claro, menos en la pobreza extrema, pero sí que han vivido de una forma, pues, más o menos eh, modesta o económicamente hablando, pues ahora, ya como funcionarios, como con el poder en algún lugar, en alguna administración, entonces, sí, se ve. Cómo van acumulando la riqueza, cómo muchos que no tenían ranchos ahora tienen no uno, dos, tres ranchos, que no tenían caballos y que soñaban con tener caballos ahora tienen caballos que les cuestan arriba de cien mil dólares o más eh, cada cada caballo, eh, quienes luego soñaban con tener venados tienen venados. De verdad, lo estoy diciendo, lo que le estoy citando, lo que le estoy mencionando, es porque hay políticos que tienen, tienen ganados. Y de todo lo que le menciono. ¿Y sabe dónde? Por ejemplo, por ejemplo, Citácua o Michoacán, hablando en este, en este, el estado de Michoacán, en el oriente del estado, así, algunos que pues son policías, pero protegidos y demás compadres de los políticos que también son beneficiados con el tema de la corrupción. Hasta venados tienen, así como usted lo escucha, las huertas de aguacate que nunca pueden faltar, pero así, así las cosas. Hay quienes, además, no nada más se conforman con uno o dos ranchos, sino que... Incluso se presume que tienen ranchos en cada una de las regiones del estado de Michoacán. Y unas, y cada una de aquellas regiones que son productivas, hablando agrícolamente y hablando de diferentes actividades económicas. Así como usted lo escucha, intereses por todos lados para seguir enriqueciéndose a costa, desde luego, de lo que ya hicieron pero bueno, así, así, las cosas, triste y lamentablemente, como es triste lo que pasa en el municipio de aguililla, en aguililla, michoacán, en esta región de tierra caliente, donde los grupos criminales siguen haciendo de las suyas, donde los grupos criminales se disputan el control por aquel territorio, que también, escuche usted, el principal interés de este, de este territorio, de este municipio allá en Aguililla. Michoacán son las minas Aguililla, además de ser estratégicamente por el área geográfica de ese municipio, para la instalación y elaboración, por supuesto, de instalación de narcolaboratorios y elaboración de las drogas sintéticas, pues también Aguililla es un lugar de verdad con un gran potencial pero en minas porque glia son minas hay minas eso es ese es el principal objetivo que incluso recordemos cuando alfredo castillo llegó a michoacán como comisionado para la seguridad eh, que se le conoció como el virrey porque era el que gobernaba el, lejos de que el gobernador del estado de michoacán fue el que llevaba las riendas él era el que el que llevaba el control en el Estado. Pues bueno, hasta Alfredo Castillo se benefició precisamente de este tema de las minas. Y de allí de Aguililla, de Aguililla, incautaron millones de toneladas de eh, mineral que se estaba explotando de manera ilegal, de esas, de ese lugar, por allá en Aguililla, en Michoacán. Pues bueno, este mineral que se supone fue asegurado para ponerlo a disposición de las autoridades federales nunca fue así este Alfredo Castillo lo vendió a los chinos que es a con quien eh, negociaban los criminales con los chinos le vendían el, el mineral Alfredo Castillo hizo lo mismo vendió y se enriqueció también por allí también se benefició de las minas. Aguililla, Michoacán. Uno de los principales intereses que ven los criminales son las minas, lejos de otras de otras cuestiones. Pero bueno, en estos momentos que el pueblo ha sido golpeado en todos los sentidos y que sufre en muchos aspectos, porque ni siquiera pueden transitar libremente, porque no pueden salir de sus comunidades, de su pueblo de origen. Eh, ahora los tienen sin luz. Después de que les bloquean, que dañan las carreteras y demás, ahorita los tienen sin luz. Como usted lo escucha, los tienen sin electricidad ya más de tres días. Más de tres días, pero no nada más sin luz. Tienen los delincuentes, los criminales, tienen bloqueadores de telefonía y también los tienen incomunicados porque no tienen señal desde hace ya varios días y esto nos pasó cuando fuimos por allí a hacer cobertura a Glilla nos advirtieron los mismos criminales que nos dejarían sin servicio sin eh, valga señal de telefonía celular y así fue minutos después de habernos advertido. nos quedamos sin señal, sin cobertura. cuando hay la infraestructura, la infraestructura para que, pues, tengan el servicio eh, bien de telefonía. así. así las cosas. allá en aguililla, michoacán, donde desde luego les mandamos un saludo muy especial a los habitantes de aguililla y, por supuesto, nuestra solidaridad. ya varios días sin luz. imagínense, varios días sin comunicación, sin telefonía celular. Y bueno...